Alejandra del Moral, candidata al gobierno del Estado de México por la Alianza Va por México. La pregunta es inevitable, luego de conocer su discurso y ratificarlo durante poco más de 2 semanas y media, una semana ya de que comenzaron formalmente las campañas electorales rumbo a las elecciones mexiquenses, por lo cual me dirijo a usted. ¿Es una estrategia de campaña la que usted y su equipo han definido para ganar? ¿O es el perfil más bajo posible para darle todo el cauce a la posibilidad del triunfo de Delfina Gómez? Lo pregunto desde una muy franca palestra pública y opinión que quiero compartir con usted y con los mexiquenses. Al populismo autoritario e ineficaz se le confronta. Desde luego, como ha dicho usted, se le confronta con ideas y con propuestas. Pero lo de usted no es una confrontación, sino una campaña paralela que no está exhibiendo las enormes falencias intelectuales, académicas, éticas, políticas y morales de su contendiente que, al día de hoy, le lleva por lo menos 7 puntos porcentuales, de acuerdo con las encuestas más recientes, y un promedio de ellas. Podríamos decir, desde luego, que esa diferencia es alcanzable todavía. Junto con ello, también este contexto que le comento a usted implica la posibilidad de un sometimiento u obediencia de su parte a un probable acuerdo de Alfredo del Mazo, el gobernador mexiquense, para, por supuesto, que mediando una embajada en cualquier lugar del mundo, cederle la plaza a un grupo, porque Delfina lo que representa es eso, a un grupo de vividores de la política, delincuentes de la misma, que se han aprovechado a través de Delfina Gómez del uso de los recursos públicos, como ha quedado muy claro, indiscutiblemente claro, cuando ella, Delfina Gómez, fue alcaldesa de Texcoco. Como ha quedado también indiscutiblemente claro, porque esto que le estoy diciendo usted lo sabe, y vale la pena que lo sepan todos los mexiquenses, muchos contratos millonarios que Delfina Gómez firmó por adjudicación directa han sido a familiares, amigos, primos y o padrinos políticos de quienes ahora forman parte del equipo de trabajo de ella. Eso sería suficiente para que en una campaña usted lo dijera perfectamente claro. Lo mismo el hecho de que Delfina Gómez, ostensiblemente a las apariciones públicas que ella tiene, a su propia adicción, a su propio desorden mental para expresar fenómenos tales como los del feminicidio, para que usted mostrara con toda contundencia y claridad que Delfina Gómez plagió su propia tesis. Que Delfina Gómez en la Secretaría de Educación Pública dejó irregularidades por más de 13.300 millones de pesos. Que Delfina Gómez acabó con las escuelas de tiempo completo. Que a su cargo dentro de la SEP, candidata, dentro de la SEP, creció la deserción escolar. Que, como he dicho ostensiblemente, ella no puede ni siquiera organizar un argumento. ¿Y por qué la campaña de usted discurre por una vía paralela? ¿Y por qué no muestra con mucho mayor arrojo, vigor, ese que le permite a usted su salud, la que no tiene Delfina Gómez, para que los partidos políticos la respalden con mucho más de lo que han hecho? Esas preguntas son inevitables y espero que usted las tome con mucho respeto, porque así, y ese es el origen de mi parte,
con lo que se les hago a usted y a su equipo de campaña estas preguntas. ¿Quiere perder la gubernatura? La ruta que usted está llevando se lo va a garantizar. ¿Quiere ganar la gubernatura y con eso evitar una catástrofe para los mexiquenses y para el país completo? Porque usted y yo sabemos que esta es una antesala para las elecciones de 2024. Piense, entonces, en la necesidad de seguir descubriendo quién es Delfina Gómez. Y digo de seguir descubriendo porque somos en las redes sociales y los medios de comunicación los que lo hemos hecho, no usted. Y porque hacerlo implica, en efecto, desenmascarar y llevar a cabo una campaña directa, no paralela. ¿Pedirle el certificado de salud a Delfina Gómez le parece a usted algo pernicioso para la política? ¿No es ese, por ejemplo, un imperativo ético y político que deben acudir todos los políticos y que en particular usted, mostrando el ejemplo, desde luego, de su buen estado de salud, pudiera hacerlo y simultáneamente pedirlo de la candidata? Le estoy poniendo un ejemplo entre muchos. ¿Qué espera? ¿Que los ciudadanos nos quedemos callados, que los medios de comunicación callemos frente a la posibilidad de un acuerdo y una campaña como la que está desarrollando usted para que ese acuerdo se cristalice? Se equivoca. Estoy completamente seguro de que si tiene usted un alto índice de aprobación, eso se debe al desgaste de Morena, a que Delfina Gómez es la representación todavía más dramática y caricaturesca de por sí de la que tiene el presidente de la República, de que muchos ciudadanos han vivido en carne propia toda esta estela de corrupción, sin duda. Pero también a que todos estos ciudadanos han tomado en sus manos el imperativo de una política que desnude justamente a Delfina Gómez. ¿Va usted a ir a contracorriente de cientos de miles, si no es que de millones de ciudadanos en el Estado de México que estamos preocupados por la posibilidad de que este grupo de ampones se hagan cargo del Estado de México? Se equivoca. Aún es tiempo, aún tiene usted tiempo para rectificar y acompañar a la luz de preocupaciones que hay de parte de los ciudadanos. A acercar entonces todavía más esta brecha y poder remontar y ganar. Eso es importante. De lo contrario, usted podría vivir la vergüenza de haber cedido. La vergüenza de la política de conciliábulos, de acuerdos en lo oscurito. La vergüenza de la política del sometimiento tradicional a los designios de los acuerdos de nuestros superiores. La vergüenza de haber permitido la antesala de una situación aún más dramática como la que ha estado viviendo nuestro país. Y hasta en el mejor de los casos, la vergüenza de que fuera de su propia voluntad los ciudadanos tomemos en nuestras manos nuestro destino y a pesar de usted, se logre derrotar a Delfina Gómez.